Aprendiendo y Viviendo la Fe, un programa católico de bendición para la comunidad. Muy buenos días, bienvenidos a su programa católico de bendición, Aprendiendo y Viviendo la Fe, este jueves de bendición. Yo soy el diácono Fernando. Muy buenos días, Aurora Delgado. Gracias por estar con nosotros, Regina Heredia les saluda. Qué lindo, bueno, bienvenidos jueves, ya se, sí. Estamos acercando al fin de la semana. Ay, sí. Día precioso, día de bendición, un jueves lindísimo, un saludo a todos los estudiantes, ánimo, todavía nos quedan 2 días, y así que pues vamos ahora sí para empezar con una oracioncita. Ajá. Para dar gracias a Dios por este nuevo día, así que juntitos, júntense como comunidad y oremos. Dios Padre Santo de amor y de misericordia, te agradecemos infinitamente por este nuevo día, por la oportunidad, Señor, que nos das de poder compartir estos tiempos de bendición y de gracia. Te pedimos, Señor, que tú que nos has querido reunir delante de ti para celebrar esta fiesta contigo, para alabarte y para decirte lo mucho que te queremos y te admiramos. Te alabamos por todas las cosas bellas que has hecho en el mundo y por la alegría que has dado a todos nuestros corazones. Te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas. Te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado, por los hombres que habitan en ella y por habernos hecho este el regalo de la vida. De veras, Señor, tú nos amas, eres bueno y haces maravillas por todos nosotros. Por eso, Señor Jesucristo, te queremos pedir y agradecer este día y te seguimos pidiendo por nuestros hermanos indocumentados, por esa reforma migratoria, por los enfermitos de la comunidad, por los familiares que han perdido, no que han perdido, sino que han entregado a sus familiares queridos al reino de los cielos. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos por Edian, te pedimos, Señor, por el papá de Germancito, por todas las personas que nos han pedido oración. Bendícelos, cuídalos y protégelos hoy siempre. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! Gracias a Dios. Gracias, queridos hermanos, por quedarse con nosotros. Y ahora sí, vamos a empezar. ¿Quién nos va a ayudar a alabar y bendecir al Señor este jueves de bendición? Que si yo vivo es por mi Cristo, porque Él me amó primero. Jesús en la cruz murió, su vida dio como cordero, sí. Y a su sangre me lavó, por eso yo no tengo miedo, no, no, no. Quiero de ahora en adelante que no sepa el mundo entero. Que si yo vivo es por mi Cristo, porque Él me amó primero. Yo quiero todo el mundo con la mano arriba. Y Jesús en la cruz su vida dio, y es por eso que hoy le alabo. Yo libre y libre soy del pecado y las cadenas me salió, y me ha dado vida nueva. Libre soy del pecado y las cadenas me salió, y me ha dado esa palma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arriba! ¿Dónde está la iglesia católica que celebra eso? Libre soy, y libre soy del pecado y las cadenas me salvó, y me ha dado vida nueva. Libre soy. John Carlos, gracias hermanos por quedarse con nosotros y ahora sí, vamos. Capítulo 18, versículos del 1 al 2 y versículos 23 y 24, capítulo 19, versículos del 1 al 3 y 9. Después de esto,
vi bajar del cielo a otro ángel. Era tan grande su poder que toda la tierra quedó iluminada de su resplandor. Gritó con voz potente: ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Cayó la gran Babilonia! Se han convertido en guarida de demonios, en refugio de espíritus inmundos, en nido de aves impuras y asquerosas. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, tan enorme como una piedra de molino, y la arrojó al mar diciendo: Así, con igual violencia, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no se volverá a ver más. Nunca más se oirá de ti el son de arpas y cítaras, flautas y trompetas. No trabajarán más en ti artesanos de ningún arte. No se oirá más de ti ruido de molino, ni brillará la luz de tu lámpara. No se oirán más de ti los cantos del novio y de la novia, porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra, y con tus hechicerías se extraviaron las naciones. Después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: ¡Aleluya! ¿Quién salva? ¿Quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Han condenado a la gran prostituta que corrompía la tierra con su inmoralidad y le han hecho pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar: ¡Aleluya! De ella sube humo por los siglos de los siglos. Después el ángel me dijo: Escribe, felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió: Estas son palabras verdaderas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Wow. Pues, ¿verdad que, o sea, un poquito así, que habla de la de Babilonia, ¿verdad? Que era en ese tiempo supuestamente la ciudad más grande, pero que se había prostituido, se había dejado los buenos caminos y entonces, uh-huh. Y era la que oprimía más. Y oprimía más porque muchos llegaban y se enamoraban de la ciudad. Sí. Muchos llegaban y decían: Este hasta es más grande que Jerusalén. Entonces, por eso es que cuando cae Babilonia, así se. O sea, que es lo que hablamos, ¿verdad, Marilita y Aijada? Era que a veces el ataque a la iglesia en este tiempo a veces no es de hacer un ataque de persecución, digamos, física, pero es una persecución mental y espiritual y de la crisis de fe, uh-huh. ¿Verdad? Sí, que hace mirar y dice, o sea, que ya, dice, pues, ¿para qué necesitamos a Dios? O sea, una falta de cariño, de amor y de entrega al Señor, es más fuerte que... Pero fíjate que al final tenemos nosotros la victoria, porque la iglesia es de Cristo. Todos nosotros le pertenecemos al Señor, sí. Y formamos su iglesia. Y aun cuando el enemigo ha dividido gran parte de nuestra iglesia, ¿verdad? Sabemos que al final la cosecha se está preparándose ya ahorita, hermano. Entonces, por todos lados está el anuncio y nos corresponde a nosotros evangelizarlos e ir a invitarlos. ¿Sabes qué? Mira, acércate. Es la única solución. No hay de otra. No dejarnos engañar con falsos profetas. Profetas y falsas doctrinas. Así que ánimo, hermano. Es una invitación. No, que no te desalientes. Más bien, acércate a las cosas de Dios. Esas cosas que te dan vida y vida en abundancia, querido hermano. Bueno, ahora sí vamos al Salmo. Pues vamos al Salmo, mi hija. Y es el Salmo número 100. Y vamos a responder todos: felices los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Felices los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Aclamé al Señor la tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen a Él con cánticos de gozo. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y nosotros somos suyos, su pueblo y el rebaño de su pradera. Felices los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Entre por sus puertas dando gracias, en sus atrios canten sus alabanzas, denle gracias y bendigan su nombre. Felices los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Si el Señor es bueno, su amor dura por siempre y su fidelidad por todas las edades.
Felices los que han sido invitados a las bodas del Cordero. Qué lindo, ¿no? Mira, lo que igual, nos dicen en la iglesia. No, pura esperanza, pura esperanza, pura fe, ¿no? Qué lindo, hemos sido invitados y el Señor no escatima ni una sola cosita porque quiere que estemos con Él para la vida eterna. Y cada misa, cada Eucaristía es ahí cuando se nos invita a ese banquete, se a esas bodas del Cordero, ¿verdad? Y se felices los que somos invitados a ese banquete en el que se encuentra el novio que es Jesús, Cristo. Amén. Amén. Bueno, ahora sí nos preparemos para el Evangelio y tenemos nada más ni nada menos que a John Carlos, que nos está ayudando a alabar y bendecir al Señor en este día jueves de bendición. Era que Jacob veía, ángeles vagaban, ángeles subían, ángeles vagaban, ángeles subían. Aquí hay dos modelos que lo bailan muy bien. Vengan ustedes dos, ven aquí. Venga, 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 enséñale al pueblo cómo es que se hace la escalera. A ver, dice así. Era una escalera que Jacob veía. A ver. Era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban. Y ahí usted baja. Yo tengo la excusa de la guitarra, por eso no bajo. Dice, ángeles bajaban, ángeles subían. Acá arriba. Ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Y era una escalera que Jacob veía, era una escalera que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios. ¿Cuál? Pero era la gloria de Dios. Pero era la gloria de Dios. A ver, ustedes solo, ¿cómo lo cantan? Era un A ver, las mujeres solamente, era una escalera, mujeres. Era una escalera. No le escucho. Ángeles, 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 ángeles. Los hombres. Era una escalera. No lo oigo. Ángeles. John Carlos, gracias hermanos por quedarse con nosotros y ahora sí, vamos al Evangelio este día jueves, decimos aleluya, 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 aleluya. Párense en derecho y levanten su cabeza porque la redención está por llegar, aleluya, 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 aleluya. Continuamos queridos hermanos con Lucas capítulo 21 del 20 al 28, San Lucas capítulo 21 del 20 al 28. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen. Y los que están en los campos, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Pobres de las mujeres embarazadas o que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Morirán a filo de espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas, y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube con un gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos,
enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Hermanos y hermanas, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Qué increíble! Entonces, guardemos estas palabras en nuestro corazón, queridos hermanos, porque esto sí, verdaderamente, en esos tiempos difíciles, en vez de angustiarnos, nuestra fe en el Señor, nuestra fe en el Señor. Aunque parezca que la tierra se acaba, tu fe en lo que es verdadero el Señor, porque ese momento levanta la cabeza, mira al frente, la liberación está cerca. No temas, antes alégrate, ¿verdad? Alégrate. Porque se acerca el día del Señor, así día es. Grande y poderoso. Exacto. Así que, ahijada, cuando le digan que se acaba el mundo, diga, pues, lo más pronto, mejor, porque el Señor nos tiene llamado, nos tiene una promesa preciosa que nos llevará con Él a esa nueva Jerusalén. Ya no a esa Jerusalén que a mí miraba la prostitución, sino una Jerusalén donde el amor de Dios sea promulgado para siempre. Amén. Y yo soy libre. Y yo soy libre en el nombre de Jesús. Dos. Y yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Porque Él me ha liberado, Él me ha dado su luz. Porque Él me ha liberado y me ha dado su luz. Y por eso dos, yo soy libre en el nombre de Jesús. ¿Cómo dice? Yo soy libre. ¡Cántela! En el nombre de Jesús. Yo le digo al enemigo, conmigo no puedes tú. Yo le digo al enemigo, conmigo no puedes tú. Porque Él me ha liberado y me ha dado su luz. Jesús a mí me ha liberado y me ha dado su luz. Y por eso, ¿cómo? Yo soy libre en el nombre de Jesús. Otra vez. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Y yo elegí una casa, sobre la roca de mi vida. Y ese es el fundamento, de mi fe. Yo elegí una casa, sobre la roca de mi vida. Y ese es el fundamento, de mi fe. Y esta iglesia no se cae, porque está sobre la roca. Esta iglesia no se cae, porque está sobre la roca. Esta iglesia no se cae, porque está sobre la roca. Esta iglesia no se cae. Vamos a ver algo. Nosotros hemos traído coros. Nuestro coro son ustedes, amén. ¿Nos van a ayudar a cantar? El coro dice... Me congreso de Marco Guadalupe con Eduardo Castelli. ¿Pues nos podrías platicar un poco más acerca de la fundación? Bueno, Manto de Guadalupe es una fundación que tiene varias misiones, hace muchas cosas, pero la principal es la de ayudar a mujeres embarazadas, sobre todo mujeres latinas, ya que está las oficinas y el centro médico que tenemos está localizado en un barrio latino en Los Ángeles, California. Así es que el centro médico se especializa en ayudar a mujeres latinas que quedan embarazadas, ayudarlas a sacar el embarazo adelante, ofreciéndoles asistencia médica gratuita de la más alta calidad, con los mejores ultrasonidos, doctores, enfermeras, etcétera, de manera gratuita para las que no tienen los medios económicos de pagar lo que se tiene que pagar para sacar el embarazo adelante. Así es que principalmente eso es lo que hacemos, defender la vida. También ofrecemos conferencias en diferentes partes del mundo, donde pues animamos a los jóvenes a que alcen su voz
y no tengan miedo de ser la voz de aquellos que no se pueden defender. Me refiero a los pequeños bebés que se encuentran en el vientre de la madre y corren el riesgo de ser abortados. Cuando nosotros nos enteramos de números como más de 44 millones de bebés son abortados cada año en todo el mundo, pues no te puedes quedar con los brazos cruzados, tienes que hacer algo, aplicando la regla de oro, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Así es que, basándonos en este principio de la regla de oro, es como hemos logrado, de alguna manera, convertirnos en esa voz de aquellos que no tienen voz y defender a aquellos que no se pueden defender. Y como siempre hemos dicho, si toda madre tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría porque vería el milagro que lleva dentro. ¿Cómo recomendarías vivir el año de la fe? Pues el año de la fe, yo creo que es importante reflexionar sobre este gran regalo que Dios nos da, la fe. Sin duda alguna, la fe es un regalo de Dios, pero también tenemos que alimentarla, tenemos que hacerla fuerte, porque es como si de pronto te regalan una veladora prendida y ahí está la fe, la luz, ¿no? Pero si de pronto hay un viento y la sacas, no la cuidas, pues el viento te la apaga y se acabó ese regalo porque no lo cuidaste. Así es que está en nosotros cuidar ese regalo que se nos ha dado. ¿Cómo? A través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, que es el oxígeno del alma, a través de las obras, usando los talentos que Dios te dio para ser cruel y servir a los demás, a tu prójimo. Si haces todo esto, pues como de alguna manera vas a tener tú una fe firme, una fe fuerte, una fe que se contagia, una fe viva. Y la fe es la luz que alumbra nuestro caminar en este camino por la vida, que muchas veces es un camino oscuro. Pero cuando tienes la fe en el centro de tu vida, pues es esa luz que alumbra nuestro caminar por el mundo. ¿Qué es lo que recomiendas a los jóvenes para vivir la castidad? Sin duda alguna es tener a Dios en el centro de tu vida. Cuando tienes a Dios en el centro de tu vida, cuando tienes la fe como el centro de tu vida, todo se empieza a... Las prioridades empiezan a resetearse. Las prioridades cambian, todo se empieza a moldear y empieza a vivir de acuerdo a los estándares de Dios, de acuerdo a los principios, valores que nuestra fe católica nos enseña. Pero para poder nosotros vivir de acuerdo a estos estándares, se necesita pues la gracia de Dios, y es por eso que pues comulgando todos los días, rezando el rosario todos los días, estudios bíblicos, leyendo la palabra de Dios, de esa manera pues tu fe se fortalece y entonces estás dispuesto a hacer lo que Dios te pide. Porque si tú no tienes esa fortaleza, cuando viene la exigencia de vivir una vida virtuosa, pues entonces rechazas lo que Dios te pide que hagas para convertirte pues en una persona que vive de acuerdo a sus principios. Esa persona se hace su propio Dios, y esa persona empieza a vivir bajo los estándares de esta mentalidad tirana que es el relativismo, donde cada quien su verdad, cada quien su cosa, cada quien su Dios, cada quien su fe, y eso que hace pues la destrucción de tu entorno y de ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Primero, entender lo que la Madre Teresa de Calcuta nos dice. No somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito, la santidad. Para eso Dios nos ha creado, para ser santos. Pero es imposible alcanzar la santidad por mérito propio, porque, pues, no. Nos hace falta la gracia de Dios. Con Dios todo es posible. Así es que la santidad de la mano de Dios es posible, si no, no lo pidiera. No te va a existir algo que no puedas dar, al menos que Él te facilite el camino. Y eso es la gracia de Dios. Así es que Dios nos ha creado para ser santos, pero para poder lograr la santidad se necesitan los sacramentos, se necesita la oración y las obras. Muchas gracias. Es su madre.
y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Todos dicen, hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al restarte puedo comprender. A ver cómo dice, que una madre no se cansa de esperar. Bueno, gracias queridos hermanos, gracias Marilena, gracias ahijada, gracias hermanos por quedarse con nosotros, que nos permiten llegar para ustedes. Como siempre decimos, es un privilegio, un honor poder compartir la palabra de Dios. Que Diosito lo bendiga y que sea tan provechosa para ustedes como lo es para nosotros. Que Dios los bendiga, y todo esto lo hacemos porque Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Y también es grande. Que Dios los bendiga y nos miramos mañana. Mañana viernes. Viernes a esta 6:30. Bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.